Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Conciencia Médica. Estamos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Hoy es 27 de abril del año 2022. Llevamos 32.255 casos de COVID totales registrados en nuestra entidad. Ayer se registraron 7 casos nuevos y hoy 7 casos nuevos nuevamente en las ciudades de Tuxtla Gutiérrez, Margaritas y Tapachula. Como ven, ha ido bajando, quiere decir que el trabajo de la Secretaría de Salud y de toda la sociedad ha estado funcionando. Y los invito a leer el diario de Chiapas con varios temas de salud, que dice: México se encamina a vivir siempre con el COVID. Eso ya quedó, el COVID ya quedó, ya es una endemia, ¿no? Y también en San Cristóbal de las Casas se encuentra la Feria de la Salud del IMSS-Bienestar, coordinada por la Secretaría del Trabajo y el Instituto Mexicano de la Juventud, en el Salón de Usos Múltiples de la colonia El Paraíso. Y fue inaugurado por el alcalde Mariano Díaz Ochoa. En Ocosingo hay consultorios ahorita del DIF, donde se encuentran otorgando métodos de planificación gratuita. Hay que acudir, acuérdense que ya somos muchos, y hay que cuidarnos, sobre todo los jóvenes. Está bien divertirnos, y acuérdense que no, sin globo no hay fiesta. Hay que ir por sus inyecciones o por sus preservativos, ¿no? También hay que siempre estar atentos a la Cruz Roja, que pues nos dice que los primeros auxilios salvarían más vidas. Y está escrito por los reporteros Ainer González y Edén Gómez, aquí en Diario de Chiapas. Dice: la Cruz Roja atiende 1,000 atenciones al mes y refieren que 2 de 3 se podrían resolver si la ciudadanía tuviera conocimientos de primeros auxilios. Hay que acercarse a la Benemérita Cruz Roja para tomar cursos de prevención. Ellos los dan de manera gratuita. También, otra cosa que hay que reconocer a la Secretaría de Salud, que continúan con traslados de pacientes vía aérea. Acaban de trasladar a una señora que tuvo un accidente en su casa, que fue por una quemadura de tercer grado. Eso hay que aplaudir al gobierno, que los traslados son gratuitos, ¿no? Y ponen en seguridad a las personas que son graves, que no se puedan atender acá, que los trasladen a donde deban. Y también nos dice el doctor Alberto Rincón Acevedo, ahí en Diario de Chiapas, que el COVID nos ha dejado el daño vascular, ahora secundario al mismo virus. Hay que cuidarnos. Y bueno, pues ahora estamos con un invitado que nos lo va a presentar, nuestro amigo el doctor Humberto Hernández Rojas, Clínica Santa Cecilia. Humberto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Jorge, muy buen tema de decir que vaya la gente a aprender primeros auxilios. Lo básico, lo elemental, en la Cruz Roja también nos pueden enseñar. Y si acuden a Numedics o a Clínica Maternidad Santa Cecilia, también les podríamos enseñar lo más importante de los primeros auxilios. Con relación a lo del COVID, se supone que ya ahora en mayo va a retirarse los cubrebocas en lugares abiertos, y en lugares cerrados todavía se van a seguir utilizando. Se va a quitar el famoso semáforo, el famoso semáforo, en el cual ya nada más van a quedar zonas endémicas o lugares focalizados donde va a estar la enfermedad. No se olviden de su vacuna. Ya ahorita andan vacunando de casa en casa y de negocio en negocio. Pero nos vamos directamente al tema con nuestro invitado de honor, un distinguido pediatra nativo de aquí de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y de la mejor universidad, que es la UNACH, la Facultad de Medicina, con la especialidad de pediatría en el Hospital de Especialidades Pediátricas del Estado de Chiapas, con el tema que él domina a la perfección y que todo mundo le interesa: los cuidados del recién nacido, tanto en el momento del parto como en el momento de estar en casa. Doctor, bienvenido a su humilde programa y esperamos que nos explique ampliamente, de manera práctica, el tema que vamos a abordar. Muchas gracias, doctor. Es un placer estar aquí con ustedes para abordar este tema, que es pues de tanto de importancia, tanto como para el personal médico, pero principal para lo que es
las mamás y los papás, en este caso de los bebés. Sabemos que hay muchas dudas, hay en ocasiones, sobre todo por la situación de nuestro estado como tal, la falta muchas veces de recurso médico. Y viendo estas situaciones, pues es importante pues saber o al menos tener las bases para un cuidado adecuado de lo que son los recién nacidos. De primera instancia hay que considerar pues no solamente el momento del nacimiento, sino también cómo se llevó a cabo el embarazo, ya que esto es la primera pauta que nos va a determinar o dar una perspectiva de cómo puede presentarse el parto. Si la paciente llevó, en este caso la mamá, llevó un adecuado control prenatal, que no tiene algún tipo de enfermedad previa o durante el embarazo, pues obviamente esto favorece que tenga un parto o un nacimiento más fácil, con menos complicaciones. Sin embargo, pues sabemos que no siempre es la situación. Y aún en muchos casos, aunque el embarazo haya sido normoevolutivo, digamos normal, se pueden llegar a presentar ciertas alteraciones o ciertas dudas, por lo cual ahorita vamos a empezar a tratar de esclarecerlas. Entonces, de primera instancia lo que valoramos pues obviamente es la edad materna, cómo transcurre el embarazo, si hay ciertas enfermedades, por ejemplo, alteraciones de la tiroides, diabetes gestacional, hipertensión o algunas otras alteraciones metabólicas en la mamá. Viendo este panorama y que no haya, digamos, no se presente alguna de estas, pues ya se puede continuar con lo que es la atención al momento del nacimiento del bebé. La otra cuestión es ver la edad gestacional con la que éste va a nacer. No es lo mismo atender un parto de un bebé que nace a sus 9 meses o de 37 semanas adelante, que son los bebés de término, a bebés prematuros que están por debajo de esa semana de gestación, así como también bebés que van a nacer posterior al término correspondiente, 42 semanas, ya que tanto en estas dos, digamos, franjas pueden presentarse complicaciones correspondientes a cada una. Ahora bien, ya teniendo en cuenta los antecedentes maternos y la edad gestacional del bebé, al momento del nacimiento, pues obviamente hay que estar en vigilancia de cómo se evolucionó el trabajo. Si es en caso un parto vaginal, cómo estuvo el trabajo de parto. Si hubieron datos de sufrimiento fetal, variabilidad en la frecuencia cardíaca, que nos puede indicar alguna urgencia durante el nacimiento que requiriera una intervención temprana. En caso que no hubiera, digamos, ninguno ese tipo de alteración, lo primero que notamos en el paciente al nacimiento es la presencia del llanto espontáneo, si hay respiración, como ya comentamos, la edad del bebé, y previamente también se miraba lo que era líquido amniótico, si había presencia o no de meconio, que eran las evacuaciones del bebé, y también el tono muscular del recién nacido. Cuando estos factores, digamos, están bien, realmente ya se puede continuar con los cuidados estándar del recién nacido. Lo primero es la apertura de la vía aérea, ya que de esto depende mucho lo que son las condiciones del recién nacido. Se procede a lo que es la ligadura y el corte del cordón umbilical, y lo siguiente es pasar a un área con una temperatura regulada. Los bebés recién nacidos son muy susceptibles a los cambios abruptos de temperatura, dígase temperaturas bajas o temperaturas altas. En este caso nos preocupamos más de las temperaturas pues bajas, que son las que pueden alterar el acoplamiento al medio externo. Ya pasándola a una cuna radiante o a un sitio que nos proporcione calor, se pasa a continuar con la reanimación, que es ver que el patrón respiratorio sea regular, secar al bebé para evitar mayor pérdida de temperatura mediante la evaporación, y de ahí empezamos con ya la exploración física en caso que no tengamos ninguna alteración tanto en el patrón respiratorio como lo que es en la frecuencia cardíaca del bebé. Acá hay algo que me llama la atención sobre lo de la temperatura. Vamos a hablar de un hospital, porque a veces nacen en casa, ¿no?
Están atendiendo el bebé dentro de una sala de parto o una sala de labor con una temperatura de aire acondicionado a 36, 35. El bebé está adentro calientito a, a 35 de la mamá. Lo sacas, está adentro, está caliente, sale al frío. Lo sacas del área de atención de parto y lo llevas afuera, que también ya está caliente. ¿No le afecta eso a nuestro bebé? Sí puede tener repercusiones, sobre todo con los cambios abruptos de temperatura. Ajá. Y principalmente en bebés prematuros o que nacieron antes de tiempo. Realmente ahorita incluso las guías, siempre y cuando pues, no hubiera problemas en cuanto a la temperatura, se recomienda que incluso posterior al nacimiento se coloque directamente sobre el regazo de la mamá. Esto, aparte de que ayuda a la vinculación con el bebé mamá, también favorece que no haya tanta pérdida de calor en lo que se procede al resto de lo que son las maniobras para recibir al recién nacido. Pues es bueno, ¿no? Pero vuelvo al mismo tema. Estoy atendiendo el parto, estoy haciendo una cesárea. ¿Cómo va a tener contacto con la piel de la mamá si está llena de todos los campos? Sí, es ahí lo difícil. Normalmente eso se trata de pelcar más en lo que son los partos vaginales. Y también el parto humanizado, el parto que le llaman ahorita, ¿no? Exactamente. Y en algunas ocasiones, dependiendo obviamente de la situación de la mamá durante el procedimiento quirúrgico, se puede, digamos, tratar de hacer ese procedimiento, siempre y cuando pues, las condiciones del ambiente, de la paciente y del bebé lo permitan. Pero generalmente fue en el pecho, ¿no? Exactamente. Sí. Se le aparen y ya entran muchas veces los papás y cortan el cordón. Pero como dice Humberto, los que nacen en casa, y si también la partera, ¿no? Muchos nacen por parteras, ellas están adiestradas, ¿no? También, o ustedes están llegan. Capacitadas, les llegan. Lo ideal es que pues, ya estén capacitadas. Ustedes les llegan ahí en el hospital niños que han nacido así, que ven con alguna complicación por algún momento del parto. Sí, normalmente eso lo vemos más en hospitales de concentración, pero sí nos han llegado muchos pacientitos con complicaciones durante el parto, ya sea por lesiones durante el paso del bebé por el canal de parto, lesiones incluso propias por la manipulación del parto prolongado. Exactamente, puede ser tanto personal empírico como personal médico en ocasiones, que puedan provocar lesiones en el bebé. Pero sí es frecuente, sobre todo en áreas donde es menos la posibilidad de acudir a un centro de salud o algún hospital para la atención del parto. ¿Y las lesiones ahí más frecuentes que ven ustedes, cuáles serían? De primera instancia son lesiones de plexos, sobre todo lesiones cervicales, lesión del plexo braquial, en ocasiones por partos, exactamente, por partos prolongados puede incluso haber ya luxaciones de extremidades, edema de extremidades, que es la inflamación de las mismas por el hecho de forzar mucho a tratar de extraer al bebé. Y pues en muchos casos hasta condicionar incluso el fallecimiento del bebé. A nosotros nos tocó un bebé que lo había estado atendiendo la partera. Excelente partera, pero era una pelvis estrecha. Entonces se desesperó, hizo sus dos cortes vaginales y siguió forzando en sacar al bebé. Como no lo podía sacar, enganchó su dedo acá en el brazo del bebé y lo jaló. Y le fracturó la clavícula. Fue que nos lo llevó a nosotros para que lo valorara el traumatólogo de la fractura de clavícula. Sí, también es frecuente. Oigan, vamos a ir a una pausa, pero antes una pregunta que nos gustaría que nos contestara, que está en el Diario de Chiapas, en el arroba Diario de Chiapas en Twitter para que nos sigan. Y la pregunta es, ante los casos de feminicidios en el país, ¿creen que Chiapas es seguro? Contéstenos y los esperamos después del corte. Las noticias, las historias y las denuncias están en la calle. Y Felipe Alamilla
las hace visibles. Denuncia Pública, un espacio abierto para que su voz tenga eco y su denuncia sea escuchada. Denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se deje! Más gas, siempre seguro y a tiempo. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad, trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde el Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Estamos en Conciencia Médica y usted que apenas nos está iniciando a ver, estamos en el tema cuidados del recién nacido en el momento del parto y en el hogar con el doctor Rodolfo Maza. Continuamos, queridísimo doctor, porque está muy emocionante el tema. Muchas gracias, doctor. Entonces, en lo que nos quedamos después del nacimiento del bebé, pues es primordial la temperatura en el caso del producto, sobre todo aquí en el estado que hay comunidades, pues en lugares con temperaturas más bajas, eso también es algo muy importante de mantener. Entonces, pasando del nacimiento, colocamos al bebé en un lugar caliente con una temperatura adecuada para continuar con lo que es la exploración física. Valoramos lo que es el patrón respiratorio y la frecuencia cardíaca. Esta por lo menos debe estar arriba de 100 latidos por minuto, que pues viendo esto en condiciones clínicas de no enfocadas en un lugar hospitalario, se traduce prácticamente en lo que es la forma en cómo el niño puede respirar y también la reactividad que tenga. Difícilmente un niño que esté pues con cambios de coloración azulado, que es la cianosis, o con poco esfuerzo respiratorio, o como que no tenga moradito. Exactamente. Difícilmente ese tipo de pacientes o que no estén reactivos, van a tener una frecuencia respiratoria o una frecuencia cardíaca en rangos adecuados. Ahora, fuera ya digamos de que se cumple los criterios de tanto el patrón respiratorio como la frecuencia cardíaca, podemos continuar con ya sea la somatometría, que es la medición de las diferentes partes del cuerpecito, o una exploración física. En caso de continuar con lo que es la medición tanto de lo que es, en el caso del bebé, marcamos lo que es medición del perímetro cefálico, que es el tamaño de la cabecita, que esto también nos indica
cómo puede, que puede venir con alguna alteración a nivel de lo que es el cráneo. Un cráneo muy pequeño puede indicar alteraciones durante el desarrollo, se hace un caso de desnutrición o también por infecciones o enfermedades de la madre durante el proceso de gestación. Medimos también lo que es el perímetro torácico, que es el tamaño del pechito, todo el tórax, el perímetro del abdomen, que es de la pancita, lo que es el segmento inferior, que es de la porción de la piernita hacia abajo, el tamaño de los piecitos y por último lo que es la talla, que es la longitud completa de lo que es el bebé. Posterior a eso, también medimos lo que es el peso, para ver si se encuentra en un peso adecuado, en este caso, para la edad gestacional, que sería el tiempo, pues, los meses de nacimiento, los meses de gestación que presentó, comúnmente conocidos. Hay un peso y una talla estándar para los recién nacidos. Normalmente se maneja un peso de, digamos, un peso normal para un bebé de término, o sea, de 9 meses, sería de 2,5 kilos a 3,7 kilos. Con eso podemos considerar un peso dentro del rango adecuado. Y en cuanto a la talla, manejamos de lo que es 50 centímetros más menos 2 centímetros, o sea, 48, 52 centímetros, para decir que está dentro de una talla y un peso adecuado para la edad. Fuera de esos rangos ya hablaríamos de anormalidades. Ya sería respecto. 4,5 kilos sería un diabético o eso ya obeso. Consideramos bebés macrosómicos, uh-huh, o con peso elevado para la edad gestacional, como se conoce realmente. Que ya ese tipo de bebés requieren cuidados especiales, sobre todo determinando cuál fue la posible causa que condicionó eso, que normalmente son hijos de mamás con diabetes, que es lo que condiciona el incremento de peso o de tamaño durante el proceso de gestación. Uh-huh. Acá en Chiapas decimos que toda la familia es gordita. Uh-huh. Pero nació galán mi hijo, pues más de 4 kilos está galanote. Claro, sí. Y no que haya nacido grandote quiere decir que sea un niño sano, ¿no? No, no. La otra cuestión también que hay que valorar es el tamaño ahí sí de los familiares. Si vemos obviamente que los papás son pequeñitos, la mamá, el papá, los abuelos son de estatura baja, obviamente no podemos esperar que el bebé naciendo vaya a pesar casi los 4 kilos, si no hay ninguna enfermedad. Al igual que papás que midan pues, arriba de un 80, que sean altos, de talla alta, obviamente van a tener hijitos con pesos y tallas un poco más altos, de acuerdo, pues obviamente, a la herencia que tienen ellos. Y hay una calificación al nacer el bebé, lo que se comentaba hace ratito, ¿no? Sí, manejamos en el caso de lo que es la calificación de Apgar, que esto nos valora lo que es la adaptación cardiorrespiratoria del bebé al nacimiento. Se basa en lo que son 5 parámetros. ¿Podemos poner la primera diapositiva? La primera diapositiva. Ok. Entonces, de instancia inicial, tenemos que realizar esta calificación durante el primer y después a los 5 minutos de nacimiento del bebé. ¿Qué valora esta calificación? Pues de primera instancia es la apariencia. Esto se va de acuerdo a lo que es la coloración del bebé. Como decíamos previamente, si el bebé está rosadito, si está, digamos, con únicamente los deditos, tanto de manitas y pies, azulados, o si el bebé pues, prácticamente está de color azulado o moradito, digamos. Que esto es un reflejo directo cómo está la circulación del bebé. Lo siguiente es el pulso. Pues como les había comentado, es en base a la frecuencia cardíaca del bebé. Si es superior a 100 latidos por minuto, menor a 100 latidos o no se percibe lo que es la frecuencia cardíaca. La siguiente es lo que es la estimulación refleja o la gesticulación. En esta, el puntaje más alto pues, es cuando el bebé está con llanto enérgico, presenta tos o incluso estornudos. El grado menor siguiente es cuando únicamente tiene ciertos rasgos a nivel facial o un llanto débil. Y pues el menor rango es cuando no presenta ningún tipo de estímulos. Lo siguiente es el tono muscular. El mayor grado es cuando está un bebé activo, que está moviendo las piernitas, contrayendo los brazos.
En menor grado es cuando están únicamente con discreta flexión de las extremidades, y el grado menor es cuando el niño, digamos, está flácido, cuando no tiene realmente reactividad, movimiento. Y por último es lo que es el patrón respiratorio, que en eso también se puede ver con lo que es la respiración, que sea fuerte, un llanto constante. El grado menor es cuando la respiración es presente pero es irregular, o sea, no es constante. Y por último, cuando no hay una respiración o no se logra percatar la respiración en lo que es el bebé. De acuerdo a esto, el puntaje va desde 0, que es el puntaje más bajo, hasta el número 10. Un bebé que nace con un Apgar de 7 a 10 se considera que está en un rango normal. Por debajo de esto se considera ya lo que es depresión del producto y requiere cuidados especiales por parte de lo que es el personal médico, ya que puede condicionar o indicar ciertas alteraciones en cuanto a la adaptación de lo que es el recién nacido al medio externo. Algunos pediatras opinan ponerle oxígeno directo en puntillas y otros no, que vaya indirecto las puntillas de oxígeno. ¿Cuál de las dos versiones sería la buena? ¿Ponerle las puntillas directas para el oxígeno o de manera indirecta? La indicación para poner las puntillas sería, en primera instancia, pues sí, una alteración importante en lo que es el patrón respiratorio o un Apgar bajo. ¿De qué depende qué beneficios tendrían las puntitas directas o indirectas? El oxígeno directo, si no está bien humidificado, o sea, que esté conectado a un mecanismo por el cual el aire no salga completamente seco, que es como vienen los tanques de oxígeno, puede llegar a condicionar lesiones en la mucosa, que es la pielecita por dentro de la nariz, que es, digamos, lo que podría condicionar. Un oxígeno de manera indirecta, pues, como el mismo nombre está indirecto, no llega a tocar directamente esa área y por lo tanto disminuir el riesgo de lesiones en esa posición. Que obviamente esto también va de acuerdo a cómo se va la evolución del bebé. Obviamente, si el bebé presenta datos de deterioro respiratorio que ya repercuta en lo que es el nivel de oxígeno en la sangre, ahora sí, ya nos vamos con un aporte de oxígeno más fuerte. Y normalmente el primer mecanismo es mediante lo que es un casquito. Se coloca en la cabecita del bebé y ahí se conecta el oxígeno para que fluya por dentro del casco. Posterior a eso ya son otro tipo de mecanismos un poco más complejos. Hay una pregunta del público, ¿no? Sí, y bueno, y también hay saludos, Miguel Ángel Cano, saludos y muy buena tarde. Saludos también en infantes que hoy es el día de los infantes de los militares. También Jesús Alberto Aguilar García, Blanca Aguilar Puche, gracias, pues, muchas felicidades nos manda. Irma Tapia nos pregunta, le pregunta al doctor, ¿qué puede pasar si el bebé traga de líquido amniótico a la hora de nacer? Ok, realmente el hecho que deglutan líquido amniótico no repercute una alteración, ya que el mismo bebé durante el proceso de gestación de embarazo constantemente está deglutiendo líquido. Uh-huh. Si no hay ninguna alteración en lo que es su tracto digestivo, va a deglutirlo y pasará como si nada. Puede el mismo bebé durante el transcurso de adaptación va a ir expulsando mucosidad o, digamos, restos que no le sean de utilidad, pero no hay problema con que el bebé deglute el líquido, ya que esto pues pasará directamente al tubo digestivo. Ok. Y también saludos a Angelita Grajales y a Noé Gómez Encino. Acuérdense que síganos en nuestra cuenta de Twitter, @diariodechiapas. Y la pregunta es, ante los casos de feminicidio en el país, ¿crees que Chiapas es seguro? Seguimos después del corte.
Las noticias, las historias y las denuncias están en la calle. Y Felipe Alamilla las hace visibles. Denuncia Pública, un espacio abierto para que su voz tenga eco y su denuncia sea escuchada. Denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se deje! Torre BP Médica. Consultorios con el mejor modelo de servicios incluidos, con el mejor precio. Espacios de estacionamiento, modernas instalaciones de vanguardia, y las mejores prestaciones de servicios. Ven y conócenos. BP Médica. En Plaza Vía Park. Boulevard Belisario Domínguez, número 2116. En la zona dorada de Tuxtla Gutiérrez. Torre BP Médica. Economía y mercados. Objetividad. Inteligencia productiva. Análisis socioeconómico. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Y seguimos en Conciencia Médica con el doctor Maza. Por ahí hubo una pregunta que dice que si el bebé ingiere o traga el líquido amniótico, ¿qué pasa? Si es un líquido amniótico normal, pues está acostumbrado el bebé a estarlo sacando y digiriendo y todo. Siento yo que la pregunta va más encaminada a un bebé con sufrimiento fetal, tanto en el momento del parto o en el momento que ya lo llevaron a una cesárea precisamente por sufrimiento fetal. El bebé se poposea, como decimos, contamina todo ese líquido y si lo llega a tragar, ¿qué es lo que puede ocasionar? Me imagino yo que esa es la pregunta, ¿no? Ok. Ahora bien, enfocando en esa situación en específico, es diferente. Si el bebé al momento de pues, estar con tanto de sufrimiento, que es normalmente donde condiciona la evacuación y la salida del meconio, que es el popó como tal, y en el caso que llegue a aspirarlo, en esa situación sí pueden haber complicaciones a nivel respiratorio, ya que el meconio o el popó negrito, como se conoce normalmente, sí tiene ciertos componentes que pueden llegar desde inflamar lo que es la vía respiratoria, los pulmones, las partes más pequeñas, que son los alveolos, así como también provocar un mecanismo de obstrucción. Esto obviamente altera la forma en cómo el pulmoncito trabaja, desde lo que es la captación de oxígeno como la liberación de lo que es el dióxido de carbono. En esos casos se produce lo que es el síndrome de aspiración de meconio, cuando presenta ya esos síntomas o esas alteraciones con la respiración, que ya requiere un tratamiento en lo que es la unidad de cuidados intensivos neonatales. Ahora, puede también estar el panorama donde, aunque el bebé se haya hecho popó ya dentro del útero, puede nacer y aún así estar el bebé con buena reactividad, buen llanto, adecuado tono, y vemos que no repercute en lo que es la función respiratoria, se puede manejar como un bebé, digamos, que hubiera nacido normal, sin haberse evacuado dentro del útero.
Pero hay que vigilarlo, ¿no? Exactamente. Si hay que temperatura tener vigilancia o tiene problemas de tiros. Exactamente. Si, ¿no?, empezara ya con los datos de dificultad respiratoria, ahí sí hay que hacer todo el protocolo correspondiente para ver que no vaya a desarrollar esa enfermedad, ese síndrome como tal. Y como comentaba, a los 7 días de nacido el niño, hay que volverlo a revisar, hay que llevarlo con el pediatra, ¿no? Exactamente. Sí, porque van apareciendo los problemas de malformaciones cardíacas sobre todas, ¿no? Que no se logran detectar ni a través del ultrasonido. Sí, realmente es, a menos que sea una enfermedad cardíaca, una cardiopatía, que es como se conoce, muy evidente, que condicione que el bebé esté pues todo el tiempo moradito, que de plano se vea el esfuerzo en la respiración, sí, pues se puede actuar en ese momento. Pero hay muchas enfermedades o malformaciones cardíacas ocultas, que de primera instancia al nacimiento puede incluso no dar algún síntoma, alguna manifestación, sobre todo pues en bebés que nacen fuera de un área hospitalaria o con algún personal médico, y que con el transcurso de los días empiezan a presentarse las manifestaciones de esa alteración en la formación del corazoncito. De ahí viene también que ya se está tratando que sea de manera rutinaria realizar los tamices cardíacos, que pues es un estudio donde se hace, digamos, un tipo de ultrasonido a nivel del corazoncito para ver que venga estructuralmente normal. Una manera rápida en cómo nosotros podemos ver si hay alguna alteración cardíaca de manera indirecta es mediante la medición de la oximetría de pulso, que es la saturación, como normalmente se conoce, que es colocar el oxímetro de primera instancia en la manita derecha para ver hasta cuánto mantiene la saturación. Una saturación normalmente a los 10 minutos de arriba de 90, al 95% se considera normal, y de ahí se toma otra medición en lo que son alguna de las piernitas, ya que aquí es donde se puede ver una diferencia en los niveles de oxigenación de acuerdo a las estructuras del corazoncito durante el nacimiento. Si hay alguna falla en la estructura del mismo, ahí se va a evidenciar una alteración en el nivel de oxigenación a nivel de los piecitos, que ya nos puede dar una pauta de decir, este bebé puede tener alguna alteración cardíaca. Luego los niños como un tip, ¿no? Como un tip para los papás. Y hay oxímetros especiales pediátricos. Eso está muy bien. Y los niños que se ponen luego amarillitos después del parto, porque al nacer puede ser que esté normal. Luego se van a su casa y ahí se ponen amarillitos. Por eso es importante, ¿no? Sí, eso es otra condición que se llama pues la ictericia neonatal. Puede ser, digamos, normal, que es la ictericia fisiológica, que es condicionada tanto por lo que es la inmadurez, digamos, de la sangre, que los glóbulos rojos, que son lo que le dan el colorcito a la sangre, no son tan maduros, y pues obviamente estos se recambian de manera más rápida. La destrucción de estos globulitos rojos es lo que condiciona la coloración amarilla en la piel del bebé. Puede ser normal si se presenta posterior a los 3 días de vida, y siempre y cuando no llegue hasta cierto nivel la coloración amarilla. El riesgo de esto que implica que en bebés, sobre todo, y volvemos a lo mismo, con mamás que tuvieron algún tipo de enfermedad, por ejemplo, enfermedades de la tiroides, bebés que nacieron grandes por mamás con diabetes o algún otro problema metabólico, este recambio, esta producción de la coloración amarilla es demasiado elevada, que puede llegar incluso a introducirse a nivel del sistema nervioso, o sea, el cerebrito, alojarse en áreas específicas del mismo y condicionar desde lo que es alteraciones en la cuestión neurológica, crisis convulsivas e incluso retraso neurológico. Y hasta la muerte. Y hasta la muerte si no se llega a actuar de manera adecuada. También es muy importante el grupo sanguíneo de la mamá, que sea, por ejemplo, los grupos sanguíneos más importantes son los positivos, y la mamá es negativa y el papá es positivo, puede haber ese como un choque o descarga que puede destruir los glóbulos rojos del bebé. Eso se llama la incompatibilidad por grupo RH. La más severa es cuando, como comentaba el doctor, cuando la mamá es de un grupo negativo, digamos, y el bebé
es de un grupo positivo. En ese caso, el mismo organismo de la mamá suelta ciertos componentes que van a favorecer a que los glóbulos rojos del bebé se rompan de manera más abrupta. Y esto condiciona la elevación mucho más rápida de lo que es el pigmento, la ictericia como tal. Para eso ya sería un tratamiento más específico. Si mamá es negativo, papá positivo, el bebé positivo, ¿tiene qué riesgo? ¿Tengo que hacer? ¿Tengo que sacarle la sangre al bebé y meterle sangre nueva? ¿De qué tipo de sangre le voy a meter? Ahora, en los momentos cuando, si llega a presentarse el cuadro ya de una ictericia patológica, se tiene que primero realizar la prueba de lo que se llama CUMS para ver si hay reactividad ya hacia lo que es la sangre del bebé y ver si se está realmente destruyendo o la causa puede ser otra situación. Ahora, si vemos que el nivel de la coloración amarilla es demasiado alto, ya un riesgo de la alteración al sistema nervioso, se pueden utilizar dos alternativas diferentes. La primera sería lo que es la fototerapia, que consiste en aplicar un tipo de luz especial al bebé a cierta distancia para que esto a nivel de la piel favorezca que la coloración amarilla se transforme en otro tipo de pigmento que es más fácilmente que el hígado puede eliminarlo. En este caso, digamos, la bilis que se produce por la destrucción se transforma en una bilis que el hígado va a soltar a nivel del tubo digestivo y que ya no condiciona riesgo a nivel del sistema nervioso central. Si a pesar de esa alteración, no de ese tratamiento, los niveles de bilirrubina siguen subiendo, que persiste el riesgo de lesión, ya se opta por lo que es la exsanguíneotransfusión, que es el recambio de sangre del bebé y introducirle otro tipo, digamos, sangre ajena a él para hacer el recambio y eliminar, en este caso, la coloración que se está produciendo en exceso, que normalmente se utiliza pues sangre del tipo, si ya conocemos el tipo de sangre del producto, se utiliza la tipa de sangre del bebé. O sea, el bebé es positivo, le tengo que poner positivo, sangre positiva. Sea O positivo, A positivo. De preferencia se utiliza el mismo grupo sanguíneo, para que luego no empiece también otro tipo de reacción no que no es... No haya un rechazo, exactamente. Ahorita... Nos estamos metiendo en otros temas, ¿verdad? Pero está muy interesante esto. Pero yo tuve una pacientita que todo el embarazo decía, Dios quiera y mi bebé no vaya a traer problemas de cadera, porque en toda mi familia dice, hay problemas de cadera, la subluxación de cadera. Y luego ahí les están poniendo aparatos y los tienen abiertos los niños ahí en mi familia. Y todo el embarazo estuvo así. Nace el bebé y que nace con luxación de cadera. ¿Qué puede haber pasado ahí? ¿Lo heredó o ella inconsciente estuvo provocando el problema? En el caso, digamos, de la luxación congénita de cadera, viendo la situación de esa paciente y los antecedentes familiares, es muy probable que ya haya alguna alteración, sobre todo a nivel de lo que es tejido conectivo, que es el tejido que le da la fuerza a las articulaciones, que en este caso puede estar alterado y pues favorecer o condicionar una alteración genética y que pues se vio reflejado también en el bebé de la paciente y que pues ya al nacimiento se detectó la presencia de esta alteración. Está muy interesante y vamos a seguir todavía más, el tiempo pasa rapidísimo y síguenos en arroba diario de Chiapas y vamos a un corte y continuamos. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Al final del día, queremos informarte mejor, en vivo, al aire,
en línea. Chiapas al cierre. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad de innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad, trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. El tiempo se nos pasa volando y ya llevamos casi todo el programa hablando de los cuidados del recién nacido en el momento del parto. Nos quedan exactamente 15 minutos para hablar algo sobre los cuidados del bebé al llegar a casa, sobre todo de los papás primerizos que se preocupan por el nombre. No, le vamos a poner el nombre de la mamá, le vamos a poner el nombre del suegro, le vamos a poner el nombre. A veces la mujer dice, lo piensa, voy a ponerle el nombre de mi primer novio que tuve. ¿No? Pero no sé, porque no lo sepa nadie. Sánchez. Pero no se ponen a pensar cómo lo van a cuidar el bebé en casa. En Venezuela tienen un programa que los atienden a las mamás y a los papás, sobre todo mamá y papá, ¿no? Y familiares que acompañen a un programa que se llama Programa de los Primeros 28 Días del Bebé. Es un programa que se ha implementado para que les enseñen cómo deben de atender al bebé, cómo bañarlo, cuál va a ser su primer baño. Allá no lo acostumbran a bañarlo inmediatamente como lo hacemos en algunos lugares. Lo bañan a veces hasta las 3 semanas o hasta cuando cae el ombligo. Todo eso lo ven en ese programa de 28 días en Venezuela. Aquí, ¿cómo nosotros cuidamos nuestros bebés cuando ya estamos en casa? Ok. Entonces, lo primero sería la alimentación, que es el pilar principal de los cuidados del bebé. Igual, lo primero que tenemos que checar es el tiempo que le vamos a estar dando alimentación al bebé. Lo ideal es que sea, al menos del nacimiento hasta los primeros 6 meses, la alimentación exclusiva a lo que es el seno materno. Aquí nosotros manejamos lo que se llama el seno materno a libre demanda, que como el nombre le indica, hay que proporcionarle alimento al bebé al momento que él quiera, que él lo esté demandando. Puede pasar 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Lo importante es darle de manera continua la alimentación al bebé cuando él lo requiera. Ahora, en caso que sea la alimentación por las fórmulas comerciales, se recomienda ahí sí un periodo de cada 3 horas. Ahora, tanto como lo que es el seno materno como la fórmula comercial, en un bebé recién nacido no debe pasar más allá de 3 horas sin recibir cualquier tipo de las dos alimentaciones. Esto porque el bebé pequeño, recién nacido, no tiene suficiente acúmulo o reservas de lo que es glucosa, que normalmente conocemos como azúcar.
y al pasar ese lapso existe el riesgo de disminuir los niveles de, o que consuma sus niveles de azúcar dentro de su organismo, y la baja nivel de glucosa o hipoglucemia, que es como se conoce, puede condicionar daño importante, sobre todo a nivel del cerebrito, a nivel del sistema nervioso central, que pues condiciona pues problemas a futuro. La otra cuestión es la temperatura, como ya habíamos visto. Si vivimos, obviamente el bebé nació en un lugar frío, tenerlo arropadito, se puede emplear desde lo que son gorritos, sábanas, guantes, etcétera. Lo importante aquí es mantenerlo por lo menos en una temperatura de 36.5 a 37.5 grados centígrados. Obviamente, si estamos, por ejemplo, en Tuxtla, temporada de calor, no lo vamos a tener completamente abrigado, porque también llegan a sobrecalentarse. Lo siguiente, pues, obviamente, son los cuidados del posicionamiento del bebé o cómo va a dormir. Se recomienda que todos los bebés deben dormir por lo menos boca arriba para evitar, en este caso, colocar al bebé boca abajo. Como los bebés obviamente no tienen una fuerza muscular adecuada, pues apenas acaban de nacer, el hecho de colocarlos boca abajo condiciona que si quedan las vías aéreas, la naricita, la boquita presionando, pueden llegar a sofocarse. Así que siempre se recomienda que duerman boca arriba y, si es posible, con cierto nivel de elevación de lo que es el tronco y la cabecita, para, en caso de que pudieran presentar eventos de reflujo, esto no vaya a ir, digamos, a las vías aéreas y condicionar, pues, aspiración de lo que es contenido alimentario. El resto, digamos, de cuidados es a nivel de lo que es el cordoncito. Pero este es muy importante, que acabando de amamantar al bebé, sacarle sus gasecitos. Exactamente. La condición, como dijiste, comentaste, cómo debe de dormir, porque hay una muerte en cuna o muerte súbita, que le llaman, ¿no? Que muchas veces va, pues, por condiciones de ese tipo, ya sea por la sofocación del bebé o por la deglución de lo que es el contenido alimenticio, y que condiciona, pues, la alteración en la, en lo que es la función respiratoria. Ahora, pasando a lo que es ya la cuestión del ombliguito, realmente no es necesario colocarle lo que es, de primera instancia, un fajerito. Aquí, pues, obviamente está la costumbre de utilizar el fajerito. Lo que, digamos, puede condicionar eso es humedecer más el ombliguito, que, pues, obviamente se pueda manchar de lo que son restos de lo que es pipí, sudoración, o incluso ser un medio más propicio para desarrollo de bacterias. Así que, después de llevarlo a casita al bebé, bañarlo con lo que es jabón neutro, y posteriormente se deja el ombliguito a secar. Previamente se utilizaba de lo que era alcohol para limpiar, digamos, el área del ombliguito, que, pues, dependiendo de las guías o los artículos que se lean, algunos ya no aconsejan el uso del alcohol. Más lo que se utiliza ahorita es la clorexidina al 4%. ¿Cuál, perdón? Clorexidina, que es, digamos, también una sustancia que sirve como antiséptico para evitar que desarrolle algún tipo de bacteria. Pero incluso los mismos avances médicos han demostrado que si se lleva un cuidado adecuado del ombliguito, que, pues, obviamente no va a estar expuesto a situaciones de riesgo de infección, únicamente con el puro bañito con agüita y jabón pudiera ser necesario para evitar algún proceso infeccioso. Ahora, y directamente a ese nivel, hay que estar vigilando cómo están las condiciones de la piel alrededor del ombliguito. No debe presentar coloración roja ni empezar a secretar algún líquido que tenga un olor desagradable, ya que estos son datos de un proceso infeccioso a nivel de lo que es el ombliguito. Ahora, antes se utilizaba también lo que era el mertiolate. Los estudios también han demostrado que el mertiolate contiene, pues, lo que da la coloración es el yodo. Y esa sustancia puede llegar a producir cierta intoxicación o alteración también a nivel del bebé. Por eso ya ahorita está prácticamente en desuso en lo que son los recién nacidos. Aunque sea el mertiolate blanco. También por la irritación que puede condicionar a la periferia del ombliguito.
Preguntan también si se le puede dar vitaminas al bebé. Sí, sobre todo en bebés que tengan pues condicionantes de un peso limítrofe, digamos, al nacimiento, peso bajo, y sobre todo por también ver la condición en cómo la mamá está también ella dando el pecho, que pues una mamá, no es lo mismo una mami que tenga pues un adecuado estado de salud, que tenga un buen estado nutricional, no es la misma producción y la misma calidad de la leche que se le da a un bebé que una mamá que pues tiene un problema de desnutrición, algún tipo de alteración en cuanto a cómo pueda estarse nutriendo. Así que se recomienda el uso de vitaminas durante y después del nacimiento del bebé. Normalmente utilizamos lo que es el aporte de la vitamina A, la vitamina C y la vitamina D. También utilizamos Creo que la vitamina E. Ya viene en las fórmulas, ¿no? Ajá, muchas veces ya viene añadida, digamos, en las fórmulas. Pero como comentaba... Hay una pregunta así rápido porque ya se nos fue el tiempo. Hay una pregunta de una mamá que dice, si ya no voy a usar el alcohol ni el mertiolate para curar el ombligo, ¿qué es recomendable que tengo que hacer? Ya lo contestaste desde hoy, pero lo volvamos a repetir. Ok. Entonces, el aseo adecuado a nivel de lo que es la cicatriz umbilical con cada baño, agua y jabón, obviamente que el agua sea un agua limpia, y pues únicamente esperar que el cordoncito seque después del baño y siempre colocarlo por fuera del pañalito. Mientras menos condiciones de humedad tenga el ombliguito, más rápido va a secar y va a tener un periodo de, digamos, de desprendimiento de lo que es 1 a 2 semanas. Esa también es parte de la pregunta. ¿En qué tiempo cae el ombligo y qué curaciones hay que hacerle después de que ya cayó el ombligo? Después de que cayó el ombliguito, igual, únicamente evitar que esté en contacto con alguna superficie o en este caso con las excretas, llámese pipí o popó, para que no se vaya a infectar. Podemos dejar una gasita colocada en su lugar para únicamente evitar que esté en contacto con ese tipo de condiciones. Me dice que si el ombligo es normal que se ponga negro, el tejido necrótico, el ombligo se va a poner negro, es natural y se va a caer. Exactamente. ¿Verdad? Eso es fisiológico. Ajá. Dicen por ahí, oye, vengo a verte, quiero conocer tu bebé, préstamelo, lo voy a abrazar, lo voy a besar. Y le contesta la mamá, sí, pero lávate las manos. Uy, ya se te subió, qué alzada eres. Está bien lo que dice la mamá, que se laven las manos, que no lo besen en la boquita, porque está recién nacido, apenas tiene 4 o 5 días y llegan las visitas, las primas, las tías, las comadres. Y sobre todo llegan a ver si se parece al papá, ¿no? Sí, exactamente. En estas condiciones, pues, el bebé pues está pequeño. Su sistema inmunológico, o sea, su sistema de defensa, todavía está en un periodo de maduración. Así que cualquier tipo de infección externa, llámese del ambiente o que normalmente pueda traer alguna persona, enfermedades respiratorias, y sobre todo por la pandemia que estamos pues terminando de pasar por el COVID-19, sí lo recomendable es evitar que llegue pues mucha gente a visitar a lo que se le ve. Si en dado caso pues van a tener contacto con él, sí tener un aseo adecuado de manos. Y pues por las cuestiones del momento, que si estén con protección de lo que es el cubreboca, para evitar cualquier riesgo de infección con el bebé, ya que sí pueden llegar a infectarse por lo que es el COVID o por cualquier otro tipo de infección que pueda ser transmitida, ya sea por contacto de mano o por lo que es las vías respiratorias. Y no besarlo en la boquita por parte de las abuelitas, y esto se acabó. El tiempo se va rapidísimo y tienes ahí... Doctor Rodolfo, muchas gracias, sabemos que su tiempo vale oro y qué bueno que está con nosotros porque claro, tuvo que pedir permiso en el hospital pediátrico para llegar acá al programa. Y a su mamá a tiempo también. Pero le diremos acá al Diario de Chiapas que le paguen el día por haberlo echado a perder. Tenemos un pequeño diploma que te otorgamos por participar con nosotros. Y recuerden que nosotros le traemos la ciencia y usted haga conciencia. Doctor, muchas gracias y que vale. Gracias, amigo. Y esta es su casa. No se olvide que después de las 7 de la noche en su noticiero Chiapas al cierre con el Flaco de Oro, Efrén Meneses.
Hasta luego, nos vemos el próximo miércoles. Contesten. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Les saludo desde la Torre Digital de Diario de Chiapas. Soy Luz Adriana Hernández y lo invito a ver las noticias más destacadas. Este es el corte informativo. Tres sujetos a bordo de un vehículo Chevy intentaron subir a la fuerza a tres jóvenes estudiantes en Ocosingo. Elementos de seguridad municipal montaron un operativo para la ubicación y lograron la detención de los acusados. Un grupo de personas con palos y lazos tomaron el tramo carretero San Cristóbal Comitán y San Cristóbal Tuxtla Gutiérrez. Exigieron a los automovilistas una cuota de 50 pesos para dejarlos transitar. Más tarde la vía fue liberada. El documental mexicano Mamá, hablado en español Itzotzil, dirigido por Sun Cero, originario de Mitontic, Chiapas, tendrá su estreno mundial el próximo 4 de mayo como parte de la programación de la 29 edición del Festival Internacional de Cine Documental de Canadá. El presidente Andrés Manuel López Obrador informa que la venta de Ricolino a la empresa Mondelez Internacional generará un ingreso a las arcas públicas de entre 4.000 y 5.000 millones de pesos en impuestos. Autoridades electorales de Perú destituyen al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, sin derecho de apelación por haber infringido la ley orgánica de municipalidades. Luego de que el Manchester City le ganara 4-3 al Real Madrid, cobra ventaja para llegar a la final de la Champions League. En redes. Un árbol cae sobre un tráiler que circulaba sobre la 14 Norte Poniente, dejando inmovilizado el vehículo. No hubo lesionados. Gracias por haberme acompañado. Eso ha sido todo por hoy y quédese con la programación que ya viene Frank Meneses con Chiapas al cierre.